Bueno, hoy se habló mucho de esperanza. Justamente el lema de Wagner Perú, es aquí brilla la esperanza. Nosotros como organización trabajamos con poblaciones vulnerables en general y la población privada de libertad es una población vulnerable. El año pasado iniciamos el concurso, tuvimos más de 400 relatos, este año hemos tenido más de 500. ¿Qué nos queda? Nos queda ganas de hacer uno más, de seguir trabajando, de motivar, que si hay una persona que puede hacer una reflexión y puede hacer un impacto en su vida o una diferencia en su vida, esa reflexión es escribir y compartir su historia, pues queremos estar ahí para servirlos, ¿no? Estamos en el establecimiento penitenciario del Callao, una ceremonia de premiación del segundo concurso de relatos Porque Siempre Hay Esperanza. Este es un concurso organizado por el Instituto Nacional Penitenciario y la organización Wagner Perú, donde se han recibido más de 500 relatos de los internos de los 68 penales que hay en el país. De estos más de 500 relatos, se han seleccionado 31 que son objeto de un libro, una publicación, Porque Siempre Hay Esperanza. Este esfuerzo vamos a seguir consolidándolo porque es una forma de que a través del arte, las letras, la música, las personas reafirman su esperanza en una nueva oportunidad. Y ese es el compromiso del INPE. Aquí brilla la esperanza, esperando un mejor mañana, salvando vidas y familias. Sigue adelante, Wagner Perú. Sigue adelante, Wagner.